En este primer bloque del programa del día de hoy vamos a estar repasando algunos aspectos del Peugeot 308, modelo que la marca del León fabrica en su planta ubicada en el Palomar, provincia de Buenos Aires. En este primer bloque te vamos a contar acerca de su historia y su diseño. Lo compartimos con vos a continuación. Su misión fue suceder al exitoso modelo 307, objetivo que logró con creces. Nos referimos al Peugeot 308, modelo de la terminal francesa que estaremos analizando a continuación. Lanzado al mercado mundial en el año 2007, llegó a Argentina con producción incluida, ya que dicho vehículo se fabrica en la planta que la terminal posee en nuestro país, desde donde, además de abastecer al mercado interno, se exporta a varios mercados. Cuenta con dos generaciones y la última, lanzada hace un año en Europa, ya logró cosechar méritos más que importantes, ya que meses atrás se quedó con el premio de Auto del Año en Europa 2014, el premio más prestigioso, aunque no el más representativo, porque se circunscribe solo al viejo continente de la industria automotriz mundial. La nueva versión del hatchback compacto del León se impuso con comodidad en la elección, donde votaron 58 periodistas de medios gráficos de España, Italia, Holanda, Gran Bretaña, Suecia, Francia y Alemania. El Peugeot 308 cuenta con las versiones Active, Allure, Feline y Sport, cada una con un nivel de equipamiento de referencia. A continuación, enumeramos las características más destacadas del modelo. Comenzando el análisis del 308, presenta líneas sutiles en su diseño exterior, con una amplia toma de aire frontal, resaltada con embellecedores cromados, flanqueados por un sistema lumínico high-tech. Los faros elípticos acentúan el estilo felino, que en conjunto con unos faros antiniebla, enmarcados por luces blancas de LED, posicionan al Peugeot 308 como un vehículo de espíritu moderno y deportivo. El sunroof, o techo cielo, disponible en la versión Feline, permite ampliar la superficie acristalada de 3,78 metros cuadrados a 5,05 metros cuadrados, de manera que todos los ocupantes puedan disfrutar de una óptima visibilidad y luminosidad. Un comando en la consola central permite la apertura u ocultamiento del techo cielo de manera automática. También cuenta con modernas líneas que cierran el estilo trasero del nuevo Peugeot 308. En la parte inferior del baúl, cuenta con un deflector negro, flanqueado de embellecedores cromados, que cierra la parte trasera del vehículo. Cuenta con motorización naftera y diésel y transmisión manual de 5 velocidades y automática secuencial de 6 velocidades del tipo Tiptronic System Porsche, que ayuda a obtener un bajo consumo a partir de la excelente sincronización en el paso de marchas, tanto ascendentes como descendentes, en modo automático o secuencial. Con respecto a su interior, el instrumental, digno de vehículos de segmentos superiores, ofrece bordes cromados que recorren cada reloj, disponible en fondo negro o blanco. El volante forrado en cuero de alta calidad, junto a detalles ergonómicos, mejoran el agarre para una conducción más placentera. El confort térmico del Peugeot 308 se obtiene a partir de diferentes salidas aireadoras que aseguran la buena circulación dentro del habitáculo. Además, según versión, una climatización automática bizona permite regular en forma independiente la temperatura del lado del conductor y del acompañante, con salidas adicionales para las plazas traseras. Cuenta con pantalla rebatible color de 7 pulgadas que se asoma en forma automática por encima de la plancha de a bordo.
El aire acondicionado automático Bizona regula independientemente la temperatura del lado del conductor y del acompañante, reforzando el confort para todos los ocupantes. Posee dos toberas traseras cromadas que hacen más eficiente la circulación térmica en el habitáculo. Cuenta con butacas envolventes, varios espacios guardaobjetos y una guantera acoplada al aire acondicionado con una capacidad superior a 10 litros. En materia de seguridad, cuenta con 6 airbags frontales, laterales y de tipo cortina, control de estabilidad con subsistemas antipatinaje y de asistencia de frenado de urgencia, ABS con repartidor electrónico de frenado, faros antiniebla, dirección con asistencia variable, frenos a disco en las cuatro ruedas, cinturones de seguridad pirotécnicos de 3 puntos de fijación en las 5 plazas y luces diurnas de LED blancas de encendido con la puesta en marcha del motor, según versión.